GG, what up, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a estar reaccionando al nuevo tema de Rels B, que se llama Shorty, que te vaya bien. Es el tercer tema como artista independiente. Ya sabéis que los dos anteriores los hemos reaccionado al canal. Hemos estado hablando de su trayectoria, ¿no? Desde que es artista independiente, que no hace mucho. Y la verdad que tengo que decir, ante todo, que este tema se me ha pasado completamente. Sí que es verdad que vi un post, ahora recuerdo si era vídeo o foto, que estaba en un yate, ¿no? Con la puesta de sol, con una copa de champán, si mal no recuerdo y tal, y como que daba a entender que iba a lanzar algo, pero no debería leer el caption o no sé qué pasó, porque la verdad que hasta hace un par de días no me enteré que había sacado el tema. El tema este ya tiene 5 días, así que bueno, vamos algo tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Y vemos que ya tiene 2 millones de reproducciones. ¡Qué locura! O sea, ¿cómo puede mover estos números? O sea, siempre lo he pensado, o sea, a mí Rels B siempre me ha molado y lo he considerado uno de los artistas más potentes de España, pero creo que es ultra desmesurado los números que mueve. O sea, no que no se lo merezca, sino que por ser un artista español underground, por así decirlo, me parece una locura los números que siempre ha movido. Sea como sea, vamos a escuchar de qué se trata. Los dos anteriores temas sí que hemos visto que son algo distintos, ¿no? Uno era como más de fronteo y tal, y el otro era un tema como más romanticón, así que vamos a ver de qué se trata este tercer tema. Sí que es verdad que he escuchado el tema en algún fragmento, en alguna story de Instagram, que habrán subido alguno de mis contactos y tal, y tengo que decir que la guitarrita me resultó bastante interesante, si es que es una guitarrita. Ahora vamos a ver de qué se trata, ¿ok? Sin más dilación, Rels B, Shorty, que te vaya bien. La guitarrita esta o este instrumento es muy... Es que yo juraría que es una... O una guitarra o el típico instrumento de mariachi, ¿sabes? O sea, un instrumento de cuerda, obviamente. Pero el ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti es como muy de... Ay, 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 canta y no llores. Es muy de ese vibe, ¿no? Muy retro, muy clásico, la tipografía esa. Tú te creíste que era especial, pero solamente era la novedad. Te compró el oído con sus tonterías. Tú te lo creíste, ¿quién me lo diría? Te estuve pensando casi todos los días. Baby, en realidad no te lo merecías. No sé si has cambiado, es cosa mía. Shorty, que te vaya bien en tu mundo de ilusiones y falsos amigos. Yo te amaba y hay tantos testigos. Brutal esta barra, que te vaya bien en tu mundo de ilusiones y falsos amigos, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que, bueno, conoces como una persona, con esa persona estás bien y, bueno, pues conforme pasa el tiempo, pasan los años, como que se va alejando y se deja arrastrar, pues, por otro círculo, ¿no? De, pues, falsas amistades y esa persona como que deja de ser, pues, ese tipo de persona que te enamoró, ¿no? Creo que es muy, muy buena y muy real, la verdad. Que te vaya bien en tu mundo de ilusiones y falsos amigos. Yo te amaba y hay tantos testigos. Te quisieron conmigo y yo con todo de mí que me lo perdí por andar embobado contigo. No sé cuánto de tonto he sido, que me den mi tiempo perdido. Que me den mi tiempo perdido, ojalá se pudiera hacer eso, ¿eh? A ver, yo tampoco soy partidario de eso, porque al final de todas las relaciones o experiencias negativas siempre aprendes algo. Pero muchas veces dices, buah, es que realmente he perdido un año o dos o los que haya estado, ¿no? Y aquí es como la posición más radical, ¿no? De que me devuelvan el tiempo perdido. Decido que me den mi tiempo perdido. Al menos convierto en dinero esta pena que llevo aquí dentro, guarda. Par de amigos están preguntando qué cómo. Perdón que lo pare tanto, pero dice, al menos convierto en dinero esa pena que llevo aquí dentro guardada, ¿no? En su caso, al ser músico o al hacer arte, ¿no? Cualquier artista, cualquier creativo puede, digamos, pillar ese dolor, esa pena y reconvertirla para hacer su arte, ¿no? En este caso, escribir canciones, sacar canciones. De esa mala experiencia, de ese mal trago, pues lo reconvierto y al menos lo rentabilizo, ¿no? Muy listo ahí, Rels. Al menos convierto en dinero esta pena que llevo aquí dentro, guarda. Un par de amigos están preguntando que cómo lo llevo, que cómo me va. Baby, yo sigo en la mía, cuidar de mi hermano, cuidar de mamá. Tú ya te buscaste otro lugar.
pasaba todas las horas calentándome. Por el día no gastábamos los dólares. Por la noche me enseñaba lo que no se ve. Escribiéndome. Ahora tengo un par de amigas escribiéndome. Preguntando que si sigo, que si lo dejé. Ahora voy al show, pa'l party, del party al hotel. Aquí como detalle, si nos fijamos, lleva la camiseta de Dior que llevaba en el último videoclip que reaccionamos, el del tema así como más amoroso. Estaba muy guapo y destaqué la prenda esta, que es como una camisa de seda de Dior. Aquí vemos que está en el concierto y la lleva. Tiene un rollo muy de reggaetón lento, ¿vale? Al final del tema os hablaré de varias cosas y de varios recuerdos que me trae este tema, pero me está gustando. Está como muy, muy fresco, muy desenfadado. Entra muy bien, la verdad. Y para cerrar el verano yo creo que es muy, muy buen tema. Chori, que te vaya bien en tu mundo de ilusiones y falsos amigos. Guitarra clave. Que vaya y tantos testigos. Mil mujeres quisieron conmigo y yo. Todo de mí que me lo perdí por andar embobado contigo. No sé cuánto de tonto he sido, que me dé mi tiempo perdido. No pienso, pero él no se sabe cómo yo el mando ante tu cuerpo. Sé que quiere parecerse, pero es solo un intento, mi amor. Demasiado tiempo. La parte baja, si os fijáis, el bombo está como con un filtro muteado, se escucha muy poco. Lo siento, pero no se sabe cómo yo el manual de tu cuerpo. Sé que quiere parecerse, pero es solo un intento, mi amor. Demasiado tiempo perdiendo el tiempo, baby, estoy en mi mejor momento. Eso está muy guapo, para hacer la entradita así. Es como, le da un rollo como más urbano, ¿no? Más hip hopero, por así decirlo. Mi mejor momento. Chori, que te vaya bien en tu mundo de ilusiones y falsos amigos. Yo te amaba y hay tantos testigos. Está muy guapo cuando golpea el bombo y entra también la guitarra. Bam, 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 bam. Chori, que te vaya bien en tu mundo de ilusiones y falsos amigos. Yo te amaba y hay tantos testigos. Mil mujeres quisieron conmigo y yo, con todo de mí que me lo perdí. Y la parte esa también, la transición esta del estribillo que hace na 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 na, está guay, como que lo baja, ¿no? Y lo vuelve a reenganchar y pilla con más fuerza. Ah, es una como, no sé, la melodía mola, pero aparte como la variación de flow, creo que el reenganche está muy chulo. Me parece muy, muy pegadizo, la verdad. Ilusiones y falsos amigos. Yo te amaba y hay tantos testigos. Mil mujeres quisieron conmigo y yo, con todo de mí que me lo perdí. Por andar embobado contigo, no sé cuánto de tonto he sido, que me dé mi tiempo perdido. Laco, Black. El videoclip es grunge, en plan, es como muy, muy de pie de calle, ¿no? Con mucho, bueno, rollo VHS y tal. Ah, pero está guay, o sea, yo creo que más que un videoclip, obviamente es un como un visualizer. Básicamente, pues llevaría su, no sé si tiene un cámara o lo que sea, o igual no, ¿eh? A lo mejor llevan una cámara retro de estas de VHS, alguien le grabó y tal, pilló cuatro buenos planos y demás y han montado esto como visualizer. Una de las cosas que más me mola de Reels es que experimenta mucho, o sea, creo que ha tenido como dos fases, ¿no? Digamos la fase más comercial y la fase más de venir desde abajo. Entonces creo que se encuentra muy cómodo siempre saltando de un lado a otro. Este tema sin duda sería un rollo como reggaetón, como un reggaetón bastante lento, y me ha recordado muchísimo a Fate. O sea, Fate este año es uno de los artistas que he redescubierto, o sea, lo conocía y tal, pero a raíz de que sacara el álbum de Inter Shibuya, es uno de los álbums que sin duda he escuchado más este año y me he llevado una grata sorpresa. Sé también de antemano que van a colaborar, es decir, está ladrando el perro, voy a hacer... Siempre me boicotea los putos vídeos el perro del vecino, te lo juro. Anyway, a lo que iba diciendo, sobre Fate.
Se respetan mucho ambos artistas y han dicho que tienen algo entre manos. Hace nada sacaron un remix que salen varios artistas, el tema se llama Fanático y tal. O sea que ya están las dos voces en un mismo track, pero digamos una colaboración entre ellos dos, ¿no? Y bueno, sobre todo eso, ¿por qué destaco lo de Fate? Porque a mí, sinceramente, no me apasiona el reggaetón, es decir, lo escucho mucho porque trabajo de noche y en la discoteca y tal siempre lo ponen, o en los garitos y tal, y al final pues es algo que de alguna manera como que me han obligado a escuchar y le acabas pillando el gustillo, te las acabas aprendiendo, ¿no? Y bueno, pues para salir de fiesta está bien, pero sí que es verdad que el álbum de Fate es como un tipo de reggaetón. A ver, sí que tiene algunos temas en excepción, ¿no? Pero digamos que es como un reggaetón, pero como muy lento. A nivel de instrumental, los kicks, sobre todo el bombo y tal, no es tan duro, está como más light. Y este tema es bastante similar, ¿no? O sea, sí que tiene como la percusión del pum, 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 pum. Pero está en un tono como más bajo, no obstruye tanto y pues tiene un rollo como mucho más melódico, y creo que es como la combinación perfecta entre un reggaetón y un tema así como amoroso o rollo sentimental y tal. Así que me ha entrado bastante bien y me han entrado a ganas pues de ver ya lo que tengan entre manos ambos artistas. Si os acordáis, hace años Rels, bueno, hace años tampoco, un año o dos, Rels había subido más de una story cantando temas de Fate y tal, como que era su artista del año o su tema favorito del año o no sé qué movida. O sea que, en cierta manera, creo que es bastante obvio que se inspire, ¿no? O que lo tenga también como, en cierta manera, de referente. O incluso ambos, ¿no? Que se tengan como de referentes. Y me mola. Creo que el tema es bastante distinto a los otros dos. Es decir, tenemos tres temas y son como tres propuestas. Todas bastante válidas. El de Clase G igual era más mi rollo, ¿no? Más habitual. Pero este tema me ha molado. Creo que entra muy bien, es muy disfrutable. Y bueno, pues lo que he dicho antes, ¿no? Para el mood de verano y tal, aparecer un poco de recap, de estar un poco tristón y recordar los buenos momentos, también está bien. Así que yo le doy mi aprobado. Es un tema que me habíais pedido bastantes, y como de Rels hacía unos meses que no traía nada, y la verdad que no me había enterado del tema, sinceramente, he dicho, vamos a repescarlo. Que siempre es interesante lo que nos tenga que contar, y más ahora, pues que ha retomado como su camino como artista independiente, y quiero ver pues sus próximos pasos y para ver qué caminos a nivel de sonido, no hablando, va eligiendo. Así que nada, gente, hasta aquí mi reacción, como siempre lo más sincera y honesta posible. A vosotros y vosotras, gracias por estar. Un servidor se despide y nos vemos en la próxima reacción. Chao, chao.